la fecha de prioridad? ¿Qué es la fecha de prioridad en tu caso? La mejor manera que te puedo explicar esto es que piensa la fecha de prioridad como la fecha de cuando el gobierno recibió tu caso y te pusiste en línea. Como ustedes saben, hay un proceso que le llaman el boletín de visas, de cuándo tienes que esperar para que tu visa o tu paquete esté listo. Entonces, ellos ponen la fecha de prioridad como la fecha de cuándo se va a determinar de cuándo tú entraste a la línea de espera. Por eso, cuando revisas el boletín de visas, ellos te dicen, dependiendo de las categorías, vamos en el año de 1999, junio de 1999 para México, o 2007 para otros países latinos. Por eso la fecha de prioridad es importante, porque tú puedes mirar a dónde van en tu caso para mirar ya cuando llegue el día y esté tu visa lista. Espero esto te ayude.